Hola, muy buenas a todos. ¿Se me escucha? Antes de pasar a decir nada, quiero saber si se me escucha. Por si acaso. Vuelvo a tener los mismos cascos, pero bueno, parece que el problema no era de los cascos, sino de la conexión aquí a la torre. Así que a ver si se oye. Bueno, no, perdón, mentira. Era del split, del programa que uso para los directos. A ver si se me oye. ¿Por qué me veo quieta? Todavía. Espera, que todavía no hablo. Dios, tengo el juego demasiado alto. Me estoy volviendo loca. Estoy quieta. ¿Qué me pasa? Se te oye 100%. Ah, espera, voy a recargar esto que a mí me va petado. A ver. Ahora no voy a leer el chat. Pues me está pasando lo que le pasa a todo el mundo de que no carga el vídeo. Me pasa a mí esta vez, no me lo creo. ¿Me ves moverme? No sé qué le pasa hoy a esto. Hoy no quiere cargarme a mí bien, ¿eh? Bueno, ¿se me ve? ¿Se me escucha? Bueno, vamos a ver si esto le da por cargar hoy. Bueno, pues lo dicho, muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Ardase y hoy nos encontramos en Alien Isolation en PS4 desde Twitch, claro. Vamos a quitarle esto, que yo creo que ya estará cargado el mando. Y vamos a cargar la partida ya. Continuar partida, a ver si se oye bien con el juego. Así que vuelvo otra vez a mis viejas costumbres, otra vez con croma. Unos casquitos. Se ve raro el ojo. Si hago así, sí. Si hago así, sí. Mejor no hacerlo. Es que lo he tenido que poner ahí. No, no tengo mucha luz porque si no es una locura. Entonces tampoco tengo muy bien configurado. Es algo casero. Configurado el croma. Entonces, claro, de vez en cuando puede que. Yo es que soy muy blanca, tirando a verde, ¿sabes? Entonces el croma, como es verde, pues puede llegar a confusión conmigo. Vale, voy a pasar a saludar. Claro que sí. Se te para el WoW, Fania. Yo entré antes y se me salía. No sé por qué me estaba tirando el servidor, así que pasé del juego. Buenas noches, macaguanianos. Me cuesta muchísimo decir tu nombre. Macagua, Bajitario, buenas noches. Sí, si giro la cabeza para arriba, igual si me asusto. ¿Ves? Aquí detrás es. No sé por qué, pero justo ahí se me ve el ojo verde. Debe ser la luz. No tengo mucha iluminación para que no quedarme ciega y que me acalore y todo el tema. Pero bueno. Mientras no haga esas cosas raras, pues creo que todo va a ir bien. Hola, Oyu, ¿qué tal? Hola, esto me va a fallar. Me va a fallar. Te va a fallar varias veces. ¿Lo intuyes o es que de verdad te está fallando? Porque no entiendo. Muy bien lo que has dicho, a ver. Mira, lee lo que te pone Nightbot, ¿vale? En caso de que no puedas ver bien el directo y se te corte, oye, utiliza ese programa, ¿vale? Que a ver si te va mejor con eso, ¿vale? Eso. Pon ese comando, no sé si tú lo ves, Fasnia, el comando que he puesto. Lo puedes poner tú y te sale automáticamente ese mensaje. De hecho, si pones social. Creo que también este comando lo creó Monster Gamer, otro moderador. Y ahí va. Y en lo que la gente va entrando, vamos a ir recordando qué estábamos haciendo por aquí. Estábamos en la Anisidora y bueno, apareció la Anisidora y queremos encontrar a ver por qué. ¿Quién ha hecho llegar esta nave aquí? Encuentra a Marlow. Vale, y habíamos guardado aquí y tenemos que volver a atrás a la intersección esta, me imagino, para ir aquí a donde está el objetivo. Yo creo que sí. Sin cortes. ¡Ajá! Lo vas a tener que poner con el WoW. Espera, porque tengo el agua muy lejos. Ahí está. A ver. Está muy perretoso, sí, ¿verdad? Bueno, ahora parece que yo me veo ya, ¿eh? Yo me veo. Vale, pues yo le voy a ir dando ya, chiquillos. Que bueno, hoy es lunes, no sé si
Sí, habrá mucha gente por aquí hoy porque no ha avisado. Yo los lunes no suelo hacer directo, pero bueno. La moto se oye bien, ¿no? Perfecto. Me gusta que se oiga bien. A ver. ¿Era por aquí, verdad? Sí. Vale. Hay que tener cuidadito porque por aquí está Pepito también, igualmente. O sea que... ¿Esto no se abre? Ah, vale. ¡Qué oscuro! Igual te interesa unirte a mi tripulación. Hay sitios de sobra. Buenas noches, amigón. Bienvenido al directo. Llegas justo a tiempo. Estamos empezando. ¡Hostia! 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 Gracias a que tenía el arma equipada. ¡Dios mío! Escuché el chirrido y me volví loca. No me digas que también voy a encontrar a estos bichos aquí fuera, tío. ¡Ah! ¡Oh, sí que... Chacho, la maldita... No puedo ya, ¿eh? O sea, me voy. Me voy. Dejo el personaje aquí. Se supone que tengo que pasar por aquí. A ver, vamos a echarle un vistacillo a todo lo que tenemos por aquí. ¿Qué es eso? Hay un ruido ahí raro. Tengo muy poca munición de lanzallamas. De verdad que no sé si voy a poder. Como me sigan saliendo más aliens de estos, la llevo clara. A ver, porque capaz que me viene la madre porque acabo de matar al hijo. Yo aquí tan tranquila. Vamos a abrir esto. Buenas noches, Sentinel. ¿Qué tal? Bienvenido. Wasapan, ¿tú eres nuevo por aquí? Saludos a México. A ver. Señal detectada. Ahí lo tengo, lo tengo. Vamos a abrir esta puerta. Introducimos el código. Esto ha sido facilito. Ha sido de tres nada más. Hostia puta, qué bien se ve el Tars Playa. Te lo dije, tío. El otro día lo puse y es que se ve mejor que en Twitch. Es una pasada. En serio. Lo voy a volver a poner para que... Voy a poner otra vez el comando para el que lo quiera utilizar porque es una pasada. ¿Qué tal? Buenas noches, Albert TD. Bienvenido al directo. Peloponi. Ahora me pone Peloponi, dice. Yo no me lo creo esto, ¿eh? Yo no me lo creo. A ver. Tenemos... A ver, el objetivo está como ahí enfrente, ¿no? Pero me gustaría ver qué hay por esta zona. Porque necesitamos... ¿Eso qué fue? Vale. Necesitamos munición. ¡Apaga eso! Es música. No quiero hacer ruido. Que va a venir nuestro amigo Pepito. Con su mujer. Con la Pepi. Informe 543. Bueno, pues ahí lo tenéis por si queréis leerlo. Aquí no hay nada. Audio. Ahí lo tenéis por si queréis leerlo. Y nada más por aquí. Ya, ya escuché pasos, tío. Ah, no. Es como una impresora o algo así lo que oigo. Vale, pues vamos a seguir. Qué peligro tengo yo caminar. A la vez que leo, se ve increíble, dice Fania. Yo me quedé el otro día igual cuando lo vi en tu directo, Fania. De verdad, ese programa es buenísimo. En serio. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Estoy en fire, sí, señor. Y esta vez con croma, ya me siento más fundida con el juego, como a mí me gusta. Para que disfrutéis mejor del juego. De hecho, me he puesto un poquito más oscura. Me he bajado un poco el tono del color. A pesar de que ya estoy bastante blanca. Bueno, no pasa nada. Me he puesto así más. Para que no se me vea tan cantosa con el juego y no sé, me siento dentro, me gusta más. Uy, ¿qué pasó? Se me acaba de ir la capturadora, espera, ha vuelto. Ha vuelto, uy, me pasa esto en medio de... Y la llevamos clara, a ver. No me puede estar pasando esto ahora, ahora no me va bien aquí. No se va a emitir bien. Claro, maldita capturadora. Vamos a intentar en medio del directo volver a colocarla. Lo mismo cuela. Y se coloca, si no tengo que pararlo. Me jodería muchísimo tener que parar el directo. A ver. ¿Estás bien? ¡Ahora no estoy yo! ¿Dónde estoy? A ver. Uy, se la ha quitado, ¿no? Parece que sí. Sí, ¿no?
sea, se me ha desactivado por toda la cara. Y mira que no está. No sé. Madre mía, con tanto cable aquí no puedo hacer mucho movimiento. Vale. El Chroma 2.0 se ve de lujo, dice Albert Eden. ¿Y los cascos? Sí, los cascos otra vez han vuelto a mí. Al final es otra. Era cosa del programa, ¿no? De los cascos, por lo visto. O sea. Creía que era el pelo, pero no, ha vuelto. Ya está, ¿no? Ya se ve bien. Sí. Espero que sí. Yo ya lo veo bien, por lo menos. Ahora sí. Vale, esto me pasó el otro día también. Es la capturadora a veces. Creo que tengo el HDMI un poco jodidillo y se le suelta un poco a veces y bueno. Es lo que tiene. Hay que ir tirando con lo que hay, ¿eh? ¡Hostia! Esto está que se cae, ¿eh? ¡Uf! Espera, he quitado el wifi. Por si acaso. Siempre se me olvida. Y lo voy a quitar aquí también. A ver. ¡Fania! Vale. A ver, se ve bien. Ah, ya lo estoy usando y se me. Se te peta igual, en serio, amigo. Pepi se ha dejado la coleta. Sí, hoy no va muy allá. Hoy a mí me tardó un poquito en ir bien, pero luego se me quitó. Me puse a actualizar un par de veces y al final acabo yéndome bien, ¿eh? Tengan en cuenta de que no tengáis puesto el adblock y eso, porque esas cosas también te fastidian en el directo, ¿eh? Pepi se ha dejado coleta. Cada vez veo más lejos el punto, tío. Vale, vamos a ver si averiguamos aquí la. ¡Uy! ¡Se me va! Vale, tenemos uno. Y el último. Bueno. ¡Oh! Bueno, aquí tenemos a Mikon echando humo por todas partes. Ay, amicón, ¿qué estás haciendo ahí abajo, eh? Objetos al máximo. Voy full, ¿eh? Aunque me gustaría tener más munición. Eso sí que. De eso sí que no tengo mucho. No sé, tanta tranquilidad me mosquea, ¿eh? No sé por dónde anda Pepe hoy. Perdón. Escucharse sí que se escuchan cosas raras. De hecho, me preocupa hasta ponerme el sonido alto porque escucho más. ¡Ay, coño! ¿Ves? Me asusto. Como me lo pongo muy alto, me asusto de nada, Dios mío. Humo. Vale, guardamos la partida. Está bien. Hoy me ha llegado un Ambrosio aspirador. Te ha roto la uña del pie. Te ha pegado una patada. A ver. ¿Izquierda o derecha? Izquierda, pero el objetivo estaba a la izquierda, pues izquierda. Sí. Bueno, por aquí cambia la. Me pregunto quién se pegó el currazo desde poner todo esto para hacer la nave. Madre mía, qué sofisticado, Dios mío. Es que solo colocar todo eso así de esa manera. No, no, no sé cómo lo han hecho. Sin energía. Me lo imaginaba. Siempre igual, aquí nada tiene energía. Piratea el terminal de mantenimiento. ¿Y esto qué? Esto no es nada. Otro supositorio de esos, chiquillos. Eso. No, no quiero, esa cosa me asusta, ¿eh? Vamos a ver el registro del vuelo. Ah,
Informe adicional. Mensaje personal. Esto es para mi hija. Oh. Hola, Amanda. Esta grabación es para ti, mi amor. Espero que puedas oírla algún día. Esto... he tenido un problema. Mi nave... Hubo un accidente, cariño. Y encontramos una criatura alienígena. Era muy peligrosa. Y lo único que pudimos hacer para detenerla fue destruir la nave. Estoy bien, aunque estoy muy lejos, en una nave de salvamento. Tuvimos que destruir la nave. Tuvimos que destruirla, Nostromo. No podíamos arriesgarnos a llevar esa cosa a la Tierra. Tenía que protegerte. No te preocupes. No te preocupes por mí. Seguro que nos veremos muy pronto. Te quiero, corazón. Pasada. Un mensaje de Ellen Ripley. No me lo creo. ¿Oh? Ahora lo entiendes. Voy a sobrecargar el reactor de fusión. Eso convertirá el reactor en un arma nuclear. Destruirás la nave y la estación. Así aniquilaré cualquier rastro de la criatura. Aquí es la única manera. No puedo dejar que viva. No pienso dejar que la compañía la consiga o esto se volverá a repetir. ¡Escuchadme! No tenemos por qué hacer esto. ¡Para! ¡Déjalo, Marlowe! Marlowe, por favor. Ya has oído lo que hizo tu madre. Ella lo entendió. Si estuviera aquí, me estaría ayudando. ¿Crees que hubiese querido que los de la compañía supiesen dónde encontrarla? No deben saberlo. Usted no. Era mi mujer. La amaba. La he matado. ¿Coño? ¡Vaya soquetazo! Sí. Creo que es demasiado tarde. ¡Lo ha activado! ¡Lo ha activado! Taylor, detendré la sobrecarga. Tienes que ayudarme. Ve hasta esa consola. Atención. Sobrecarga del reactor de fusión en curso. Abre los sistemas de fusión para que pueda modificarlos. ¿Qué? Necesito activar el generador auxiliar. Busca las letras A, U, X. ¡Lo encontré! Vale, pues estaba mirando que algo no va bien aquí. ¿Por qué tengo el Skype abierto? Esa es una de las cuestiones que no entiendo. A ver, chicos. Justo con el reactor petándose ha sido un efecto colateral. Vale, vamos a ver si podemos activar algo por aquí. Carga el generador. Qué pasada, la escena, me ha encantado. Me ha gustado mucho esta parte del juego. Tengo el juego altísimo, ¿no? No sé si estoy hablando por encima del generador o qué. Vaya ruido. ¿He muerto? ¿En serio? Vale, wow. Me ha gustado. Me ha gustado ver una muerte así, sí, ¿por qué no? Me tenía que dar más prisa, ya lo sé, pero no está mal, ¿no? Había que verlo. A ver, voy a actualizar porque no veo el chat y no sé qué pasa con el chat hoy. No veo nada hoy. Hay problemas por todas partes. Hoy está raro esto, ¿eh? No me conecta el chat.
No sé. Me pasó incluso antes de estar haciendo el directo también. Creo que hoy Twitch va un poco tonto, ¿eh? Hoy nos va a ir muy bien, me temo. Pone aceptable. Qué ganas de tocarlos. Pues sí, tiene ganas esto de tocar la moral. Bueno, pues vale, mientras me conecta al chat. A ver, ahora. Hola. Vale, creo que ya. Creo que ya. Hola, hola. Todos los diciendo hola. Hola. Tontísimo. Oh, desde aquí. Qué guay, se me guardó. Me gusta, me gusta. Pero si lo vuelvo a poner, ¿vuelve a pasar lo mismo? ¿O es que... ¿O fue porque Vale, lo tardé estás mucho? haciendo bien, Nate. Ahora cambia el terminal de mantenimiento de auto a manual. ¿Lo ves? Tiene que estar Taylor. Hazme caso. Eso es. Venga, Taylor, que salimos volando otra vez. Uy, que me toca a mí ahora. Coño, avisa, Taylor. Estoy esperando una respuesta o algo. Estoy muerta, ¿verdad? Eso suena muy, muy, muy empetado. Estoy muerta otra vez. No puede ser, no puede ser. ¡Bum! Vale, tío, Taylor, avisa. ¿Qué mierda es esta? Ah, estás en el generador, dice Amicon. Hoy va esto un poco raro, ¿eh? No sé por qué. Vale, ya. Ah, que es aún. No, espera. Coño, que está más atrás. Vale. ¿Cuántas veces voy a morir aquí? Ha sido el tonto. Mira que tan complicado no es, ¿eh? Vale, lo estás haciendo bien, Ben. Ahora cambia el terminal de mantenimiento de auto a manual. ¿Lo ves? No lo Tiene que encuentras. estar, Ben. Hazme caso. Lo encontró, Eso pero no es. me avisó. ¿Lo ves? Si no es por Amanda, ¿qué vamos a hacer sin Amanda aquí? Esto no es normal. Hostia, hostia, no encuentro ese. Ah, es muy... ¡Oh, qué ha pasado! No, no, no puedo. ¡Me va a estallar! ¡Ah, otra vez! ¿Dónde está? Ah, estaba demasiado unido ahí todo. No lo encuentro. Vale. Arriba. ¡Bum! Oye, me pusieron ahí los sesos un poco jodido, ¿eh? ¡Que explota! Joder, la Amanda tiene unos huevos enormes. Bueno, empezamos bien en directo. Me encanta. Bueno, gracias a que por lo menos se guarda aquí, tío. Porque si no, yo creo que lo hicieron a posta, ¿sabes? Pues sabían que esto iba a pasar mucho. A ver. Este ya lo tengo controlado ya. Palanca para abajo, palanca para abajo. Y otra vez. Le damos al botón. ¿Qué? Amanda, Vale, lo busca estás eso. haciendo bien, Ben. Ahora cambia el terminal de mantenimiento de auto a manual. ¿Lo ves? Tiene que estar, Ben. Hazme caso. Eso ¡Hala! es. ¡Uy, uy, uy! Está... No, 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 quieto. Venga, Arda. Venga, Arda. Ahora sí, esta es la buena, sí. Dios. Por poco otra vez. ¿Y ahora qué? ¿Qué es lo que va a estallar ahora? ¡Que estalla! No, 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 que estalla. Venga, que eso está muy acelerado. Para. Vale, ya, por fin. Vámonos. Atención, error. ¿Qué hago? ¿Qué hago?
puedo hacer nada. Chacha, sal de ahí. ¿Escapa? Estoy muerta. ¿Ya dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Al espacio a volar o qué? Ah, vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, por favor? ¡Está explotando todo! ¿Para dónde me voy? ¿Dónde? Sí, sí, es por ahí. ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Ay, agárrate algo, mujer! ¿Y ahora? ¡Oh, por aquí! ¡Ah, que muero! ¡Corre, Amanda! ¿Qué pasa? ¿Por qué no corre? ¡Amanda, por Dios! ¡Como me ataque un alien, tío! ¡Vamos! ¿Hola? Venga. Uy, qué lenta se sube ella en la silla, ¿no? Chicos, no leo el chat. ¿Qué le pasa hoy a Twitch? Muy mal esto, ¿eh? Vamos a tener que ir a YouTube al final hoy, ¿eh? Hoy esto está que... da penita. Me da problemas a mí también. Qué cosa más rara. Échale un ojo. He leído a Roberto... ya me conectó el chat. ¿A qué le he hecho un ojo, Roberto? Es que lo he cogido aquí a mitad, a ver. Ah, son las 10. ¿Cuánto llevamos de directo? Si empezamos a las 9 y media, media hora de directo. Pues tendré que... Orden el acoplamiento de la nave. Servicio desconectado. Ricardo. Ripley, la explosión de la Anisidora destruyó los estabilizadores. Estamos a punto de caer en picado. Intento contactar con la Torrens, pero las comunicaciones siguen bloqueadas. La ambulancia con la que has atacado está rota. La Torrens es nuestra única salida. Pues a ver si es verdad. Oye, ¿no hay un punto de control por aquí, por casualidad? ¿Hola? La transmisión de Berlín se ha actualizado. Hola, Sebastopol, ¿podéis responder? Acaba de explotar una nave a estribor y se ha cargado toda una sección de estabilizadores orbitales. No tenemos dónde atracar. Por favor, díganos qué está pasando. Podemos recoger supervivientes. Dejaré este canal abierto. ¡Corto! Corto y pauso. Corto y pauso. Bueno, señores, Twitch no está funcionando muy bien, así que vamos a tener que mudarnos a YouTube. Esto va a quedar como un capítulo de media hora y lo vamos a dejar así. Capítulo 11, ¿por qué no? Media hora es un gameplay, ¿no? Aunque hemos estado muriendo todo el rato, pero bueno, lo voy a dejar así. Y al siguiente lo voy a llamar 12. Lo que pasa es que voy a tardar un poquito en prepararlo porque por YouTube es un poquito más rollo. Y nada, yo creo que en 10 minutos podemos estar por YouTube, ¿vale? Nos vemos por allí porque es que esto está fatal hoy. La verdad es que hasta a mí me está yendo mal, tío, no sé por qué. ¿Vale? Me va mal a mí, o sea, la configuración de la calidad me va mal. O sea, que vamos a dejar el directo este aquí así. Y ya seguimos por el otro lado, ¿vale? Venga. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo directo.